Good morning, teacher. Good afternoon, Walter. Okay, let's wait for 1 minute. Good afternoon, teacher. Good afternoon, William. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Israel. Okay, let's wait for 1 minute more. Vamos a esperar un minuto más, chicos, for your partners. Okay, let's wait. 1 minute more. Okay. Okay, 1 minute more for your partners. Let's start. Okay. Ok, let's start with the welcome video. Vamos a empezar, chicos, con el video de bienvenida. Ok. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful, I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Ok, now I'm going to take the assistance. Vamos a tomar asistencia, chicos. Please, when you hear your name, say present. Cuando escuchen su nombre, chicos, van a decir present. Ok, les está bien. Viviana, voy acá. Present, teacher. Walter Rojas. Present, teacher. Thank you. William Huachiculca. Huachiculca, sorry. Ok. Present. Here, Arlen Valverde. Present, teacher. Thank you. César González. César González is not here. David Maldonado. Okay, Anthony Barzón. No, he's not here. Okay. David Maldonado is not here. Ariel José is not here. And Mr. Troncoso is not here. Ok. Let's start with the presentation for today. Vamos a empezar, chicos, con la presentación del día de hoy. Déjenme ver. Ok. 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 Welcome to a new English class, my amazing students. Bienvenidos, chicos, a una nueva clase de inglés. Okay, let's start with activities for today. For today, we have places and activities in a town. Tenemos lugares y actividades en un cantón. ¿Dónde viven, chicos? En a ciudad, in a city. For example, in my town. Okay, for today, we have the today's agenda. We have the first. We have warm-up and video. Tenemos, chicos, un pequeño adelanto y un video. We have the vocabulary. Tenemos el vocabulario. We have the sentence about what you think in place in your town. Que tenemos oraciones que ustedes hacen en un lugar o en su cantón.
Tenemos un momento para practicar, practice time. Tenemos the homework. And finally, we have the bye-bye, goodbye music. Okay, let's start with warm up. Okay, vamos a empezar, chicos, con el warm up. El warm up, magic fingers. Okay. Es una actividad, chicos, como para relajarse. Esta actividad consta de los dedos mágicos, magic fingers. Okay, vamos a ver un video, chicos, de cómo se hace. Y luego la vamos a repetir nosotros. Okay, please pay attention. Por favor, poner atención. Oh, and get ready to follow me into the action. Are you ready? Let's go. One finger, turn, turn, turn. Turn to a worm. Crawl, crawl, crawl. Two fingers, turn, turn, turn. Turn to a rabbit. Jump, jump, jump. Three fingers, turn, turn, turn. Turn to a butterfly. Fly, fly, fly. Four fingers, turn, turn, turn. Turn to a cat. Meow, meow. Five fingers, turn, turn, turn. Turn to a tiger. Please turn on your mic, your cameras. Van a encender sus cámaras, chicos. Y vamos a empezar. Okay, let's start with the warm up. Okay, déjenme ver. Okay, please turn on your mic, your cameras. Okay, and your microphones. Van a encender sus cámaras y micrófonos, chicos. Y vamos a practicar, okay? Ok, van a mostrar su manito, la manito que más usan, la derecha o izquierda. Ok, vamos a empezar con un dedito, ok. One finger. ¿Pueden repetir, chicos? One finger. One finger. One finger. Turn, turn, turn. Turn to a worm. Ok, en este caso, worm es un gusanito. Crawl, crawl, crawl. Crawl es como arrastrarse, ok. Entonces el gusanito se arrastra, ok. Vamos de nuevo. One finger, turn, turn, turn. Turn to worm. Crow, crow, crow. Ok, y hacen ustedes la señalcita de que se arrastra el gusanito, ok. Vamos con dos deditos. Two fingers, turn, turn, turn. Turn a rabbit. ¿Qué hace el conejo, chicos? The rabbit. What happened with the rabbit? ¿Qué hace el conejito? Brinca. Ok, jump, jump, jump. El conejito brinca, ok. Ok, vamos por el dedito tres. Three fingers, okay? Three fingers, turn, turn, turn. Turn a butterfly. ¿Qué hace la mariposa, chicos? The butterfly. Vuela. What happened with the butterfly? Okay? Fly, fly, fly. Vuela. Okay? The butterfly. Vuela. Fly, fly, fly. Okay? Vamos con los cuatro deditos, chicos. Four fingers, turn, turn, turn. Turn a cat. ¿Cómo hace el gatito? What happened with the cat? ¿Qué hace el gato, chicos? Miau. Ok, miau, miau, miau. Ok, vamos con los cinco deditos, chicos. Five fingers. Turn, turn, turn. Turn a tiger. ¿Cómo hace el gato? El tigre. The tiger. Ok, vamos ahora sí a una sola, ok, chicos. Vamos desde el principio al final, ok. Vamos con el primero. One finger. Ok, van a encender su micrófono, chicos, para escucharles su pronunciación. Ok, let's start. One finger. Ok, vamos a empezar, chicos. One finger. One finger, one finger. Turn, turn, turn. Finger. ¿Qué hace el gusanito, chicos? Crow, crow, crow. Two fingers, turn, turn, turn. Turn a rabbit. Turn. Jump. Jump, jump, jump. Ok, brinca, pues, muchachos. Brinca. Ok, vamos por el tercero, chicos. Three fingers, turn, turn, turn. Turn a butterfly. ¿Qué hace la mariposa, chicos? Fly, fly, fly. Ok. Ok, vamos por el cuarto, chicos. Four fingers. Turn, turn, turn. Turn, turn, turn. Miau, miau, miau. Miau. Miau, miau, miau. Ok, five fingers.
Okay, five fingers. Five fingers. What happened to the tiger? Okay. Okay, let's start with the second presentation for today. Okay, now we have a video, a short video about the place and activities. Okay, tenemos un video, chicos, sobre los lugares y las actividades que podemos hacer en esto. Okay, vamos a ver el video, chicos. Let's start with the welcome. Diremos de el video, chicos. Okay. A ver. Welcome to Kids Pages. Improve your vocabulary and learn new English words. Places. School. Children come to school to learn. Fire station, where fire engines are kept and where firefighters work. Police station is the local office of the police. Hospital. A place where people who are ill are taken care of by doctors and nurses. Church, a place for religious activities. Bazaar, a group of small shops and people selling things. Cinema, a place where people come to watch films. Gym, where you can go to exercise and keep fit. Supermarket, a place where you can buy food and other goods that you need. Restaurant, a place where meals are prepared and served to customers. Park, a place with grass and trees where people can walk and children can play. Library, a place where you can find a collection of books that you can read or borrow. Okay, guys, do you remember the place? ¿Recuerdan los lugares, chicos? What is it? ¿Qué será esto, chicos? ¿En qué lugar será? What place is it? It's a school. Okay, it's a school. That's correct. That's correct, William. It's a school. Okay. Okay, what is it? ¿Qué será esto, chicos? What place is it? ¿Qué lugar será esto? Supermarket. Okay, it's a supermarket. Okay, it's a supermarket. Okay, what is it? ¿Qué será esto, chicos? What place is it? Cinema. Cinema. Okay, cinema. Okay, that's correct. What is it? When do you buy a book? ¿Dónde compra un libro, chicos? Library. Library. Okay, it's a library. Okay. Library. We can buy books. Okay. Donde podemos comprar libros, leerlos. Okay, it's a library. Okay, what is it? ¿Qué será esto, chicos? What place? Okay, tell me, Walter. En realidad se llama biblioteca. Sí. Biblioteca o librería. Okay, that's correct, Walter. Depende cómo, en qué lugar estemos. Aquí más común se le conoce como librería, Walter. Por ejemplo, si vas a Cuenca, preguntas por una librería y te dan la... Park. Uh-huh. What is it? ¿Qué será esto, chicos? Park. We can play in this place. Podemos jugar en este parque. It is a park. It's a park. It's a park. Okay, that's correct. What is it? We can prepare food. Donde preparan comida. Restaurant. Okay. Restaurant. Restaurant. Okay, that's correct. Okay, for today we have activities you do in a place. Para el día de hoy, chicos, vamos a revisar las actividades que nosotros podemos hacer en un lugar. Por ejemplo, lo que podemos hacer en un restaurante, lo que podemos hacer en el parque, en el supermercado, en la librería, en la escuela. Okay, we have the sentence. Okay, we have the sentence. What do you do in this place? ¿Qué podemos hacer en estos lugares, chicos? Por ejemplo, en la escuela, for example, in the school,
I learned a lot at school. Nosotros podemos aprender mucho. Aprender en la escuela. Mucho en la escuela. ¿Ok? In the supermarket. I buy food at the supermarket. Yo compro la comida o comida en el supermercado. I buy food at the supermarket. ¿Ok? In the cinema. I watch movies at the cinema. Yo puedo ver películas en el cinema, o sea, en el cine. ¿Ok? In the school. Entramos in the library. In the library. Yo puedo leer en la... Ok, I read books from the library. ¿Qué sería esto en español, chicos? I read books from the library. Ya creo que vimos los verbos, chicos, de read. ¿Qué significaba read? Esa partecita de aquí, chicos. Read. ¿Qué significaba? Do you remember? Yo leer. Ok, yo leo books. It's a easy. No. Es una palabra fácil, chicos. Books. Es libros. Ok. I read books from the library. Yo leo libros de la librería. Ok. I read books from the library. Ok. I play in the park. ¿Qué será, chicos? También vimos. Do you remember? Vimos play. ¿Qué era el verbo play, chicos? Do you remember? Jugar. Ok. Y si ponemos con la primera persona, que sería I, ¿qué será, chicos? I play. Yo juego. Yo juego en el parque, ¿ok? I play in the park. I play in the park. Yo juego en el parque. Ok, do you remember it? También lo vimos, chicos. It. ¿Qué será it? This. Esta. It. Do you remember? Comer. Okay. Comer. That's correct. I eat at a restaurant. Yo como en un restaurante. I eat at a restaurant. ¿Ok? ¿Quieren practicar, chicos? Ok, vamos a ir practicando una por una. Ok, for example, I learned a lot at school. ¿Ok? ¿Pueden repetir, chicos? I learned a lot at school. I learned a lot at school. I learned a lot at school. Ok, that's correct, William. Thank you. I buy food at the rest and the supermarkets. I buy food at the supermarkets. Food. Supermarket. I buy food at the supermarket. Yo compro comida o la comida en el supermercado. Ok, I watch movies at the cinema. Yo veo películas en el cine. Ok, vamos a seguir, chicos, porque tenemos que practicar. Ok, I read books from the library. I play in the park. I eat at the restaurant. Ok, vamos a empezar, chicos. Tiempo para practicar. Ok, déjenme salir de aquí. Permítame. Un momento. Ok, that's correct. Ok. Let me know. Ok, here. No. Okay, time to practice. Okay, time to practice. Okay, hora de practicar, chicos. Time to practice. Okay, let's start. Déjenme ver si puedo hacerlo más grandecito, chicos. No se puede. Okay. ¿Sí pueden ver, chicos, mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Okay. What place is it? ¿Qué lugar será este, chicos? It's a gym, chances, and library. What is it? Library. Okay, that's correct. It's a library. Okay, the second. What is it? We can eat a food. Nosotros podemos comer, comer ahí, chicos. Restaurant, garage, museum. Restaurant. Okay, restaurant. Okay, that's correct. What is it? What place? ¿Qué lugar será este, chicos? Cinema. Cinema. Okay, it's a cinema. Okay. What is it? ¿Qué lugar será este, chicos? What place? You say, supermarket. Okay, it's a supermarket. That's correct. Okay. We can play. Park. Park.
We can play park. Okay, nosotros podemos jugar en el parque. Okay. What play is it? I learn a lot. Nosotros aprendemos mucho en estos equipos. School. 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 Okay. Seis de seis. Una, dos. Okay. Tiempo uno, dos. Time to practice. Okay, guys. Vamos a practicar con otros chicos. En este caso, vamos a hacer lo que podemos hacer en los lugares, chicos. What do you do in this place? ¿Qué podemos hacer en estos lugares, chicos? Okay. What place I eat food? ¿En qué lugar podemos comer, chicos? Restaurant. Okay, that's correct. Restaurant. A restaurant. Okay. What place I watch movies? ¿En qué lugar vemos películas, chicos? Sí. Okay, that's correct. Cinema. What place I read books? ¿En qué lugar leemos libros, chicos? Library. Library. Okay, that's correct. What place I learn a lot? ¿En qué lugar aprenderemos mucho, chicos? School. Okay, and cool. School. That's correct. And what place I play soccer? ¿En qué lugar podemos jugar, chicos? ¿O jugamos soccer? Park. Park. Okay, it's in the park. Park. And finally, what place I buy meats, fruits, etc. ¿En qué lugar podemos comprar carne, supermarket, frutas, etc.? In the supermarket. Supermarket. Okay, let me know. Okay, that's great. Okay, 6 out of 6. Okay, tienen 6 sobre 6, chicos. Okay, we have. Okay, now. Okay, déjenme ver, chicos, para presentarles. Okay, now we have the activity for today. For example, choose your favorite place in your city and draw the place. And finally, write a sentence below the drawing. Okay, chicos, van a seleccionar su lugar favorito. Por ejemplo, la escuela, el parque, los que vimos, chicos, el supermercado, el cine. Okay, van a seleccionar esto y van a escribir la frasecita que va debajo de cada dibujo, chicos. Por ejemplo, si seleccionan el parque, por ejemplo, aquí está la oración, chicos. I play soccer in the park. Ustedes pueden poner otra cosa, chicos. I play volleyball. Lo que ustedes gusten, chicos. O, por ejemplo, I play with my best friends in the park. Yo juego con mis amigos o mis mejores amigos en el parque. For example, I watch drama movies. Veo películas de drama en el cinema, in the cinema. Así, chicos. Ok, vamos a seleccionar su lugar favorito, chicos. Ok, los vamos a poner como ejemplo, las primeras. Déjenme ver. Para que no se confunda. Ok, for example, in the school, I learned a lot at the school. Yo aprendo mucho en la escuela. Ok, si seleccionan la escuela, pueden poner esta frase. Si seleccionan el supermercado, pueden poner I buy food at the supermarket. Yo compro la comida en el supermercado. Si seleccionan el cine, for example, I watch movies at the cinema. Yo veo las películas en el cine. Si seleccionan la librería, I read books from the library. Si seleccionan el parque, I play in the park. Si seleccionan el restaurante, I eat at a restaurant. Okay, tell me, William, teacher. Yes, of course, you can do it. Sí, por supuesto, William, pueden hacerlo ahí. O pueden hacerlo en una hojita de papel bond o lo que tengan, chicos. En el cuaderno. No hay problema. You can do it. You can do it. Okay. Profe, tenemos que dibujar el parque. Okay. What's your favorite place, Walter? ¿Cuál es tu lugar favorito, Walter? El parque. Okay. My favorite place is the park. Mi lugar favorito es el parque. Okay, my favorite place is the park. And you are going to drawing the park. Tú vas a dibujar el parque y vas a poner, por ejemplo, I play in the park. The sentence. Okay, la oración, I play in the park. Y tú dibujas tu lugar favorito, que es el parque. Okay, William, what is your favorite place? ¿Cuál es tu lugar favorito? Play in the park.
Ok, les voy a poner, chicos, cómo pueden responder a esa pregunta. Les voy a poner aquí cómo me podrían responder, ok. Por ejemplo, yo les hago la pregunta. Para ponerles aquí. What's your favorite place? Ok, that's correct. Yo les hago esa pregunta, ok, chicos. Y ustedes me tienen que decir my favorite place is, y ponen así lo que ustedes quieran, chicos. Ok. For example, Israel, what's your favorite place? Israel is here. Parque. Okay, my favorite place. Okay, aquí está mal. My favorite place is the park. Okay, déjenme borrar, chicos, esto está mal. My favorite place is the park. Okay, that's correct. Thank you. What's your favorite place is the park, for example. Okay, what's your favorite place? My favorite place is the park. Okay, you are going to draw in your favorite place. Okay, van a dibujar, chicos, su lugar favorito, o puede ser su lugar o algún lugar que quieran ir. Okay, o puede que no conozcan, por ejemplo, el cine. Entonces ponen my favorite place is the cinema. But I don't go to the cinema yet. Aún no voy al cine todavía. Okay. Or my favorite place is the restaurant because I eat a lot of food. Okay. Mi lugar favorito es el restaurante porque como mucho, mucho, mucho. Okay. Or the food is delicious. La comida es deliciosa. Okay. Ok, tienen que tener algún lugar favorito, chicos. El restaurante, el parque, la escuela. Because I meet new friends, for example, in the school. Por ejemplo, en la escuela yo conozco nuevos amigos. Ok, o I play with my friends. Puedo jugar con mis amigos. Ok. Ok, we have 10 minutes for this activity. Tenemos 10 minutos, chicos, para la actividad. Ok. Please, when you're finished, show me. Me enseñan cuando terminen, chicos, su dibujo. Ok. Ok, chicos, verán, la otra semana o creo que dentro de 2 semanas va a ser lo que vendría a ser la finalización de este curso. Entonces, vayan pensando en algo que quieran hacer, chicos. Ok, podemos hacerlo extra clase o intra clase. Podemos hacerlo, por ejemplo, ya se termina la clase y podemos hacer una nueva reunión en Zoom. Algo que quieran hacer, chicos, por ejemplo, alguna actividad, algún juego. O quieren conocerse mejor entre compañeros. Algo, chicos, algo que ustedes gusten. Ok, váyanlo pensando y en la próxima clase les preguntaré qué es lo que gustarían hacer. Ok, por ejemplo, podríamos hacer un juego de algo me estaban diciendo mis amigos. Por ejemplo, hay un jueguito que se llama adivina algo así, como que dibujas algo y los demás adivinen, pero la actividad tendría que ser en inglés. Ok, entonces podríamos hacer eso o algo que les guste, chicos, o solamente preguntas, conocernos. Ok. If you have, yes, prof. If you yes, have any question, please tell me now. Igualmente, si tienen alguna pregunta, chicos, me la pueden estar haciendo por el grupo de WhatsApp. Y yo les estaría ayudando. Ok. I try to find a solution. Ok. Okay, let me know. Ya terminé, teacher. Okay, please show me, Israel. ¿Puedes enseñarme, Israel?
A ver. Okay, my favorite place is the park. Okay, thank you, Israel. Okay. Okay, if you finish, you can do left the session. Si terminaron, chicos, pueden dejar la sesión. Okay. Okay, guys. Bye, teacher. Okay, goodbye, Israel. Thank you very much and see you in the next class. Nos vemos en la próxima clase, Israel. Que tengas una bonita tarde. Have a nice day. Gracias, teacher. Gracias. Goodbye. Take care. Okay, guys. I only have 5 minutes. Tenemos 5 minutos, chicos. Okay. Bueno, 7. I only 7 minutes. Finish, teacher. Okay. Please show me, William. Okay, William. What's your favorite place? It's a park. William. Yes, teacher. Okay, thank you very much and see you in the next class. Nos vemos en la próxima clase, William. Take care. Bye, teacher. Goodbye. Bye. 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 Goodbye, sister. Okay, let's wait for 6 minutes. Vamos a esperar, chicos, 6 minutos. If you finish your drawing. Show me. Si terminaron sus dibujos, chicos, me pueden enseñar ahora. Okay. Okay, chicos. Irán pensando algo bonito, chicos, que podemos hacer en el final de la clase. Diremos en el final del curso. Puede ser algún juego o algo que les guste, chicos. O si quieren tiempo libre para descansar. Me pueden decir, chicos, no hay problema. Teacher. Okay. Tell me, Walter. En la terminal de la clase, ¿vamos a jugar a algo? Ok, eso sería la próxima semana. It will be the next week. ¿La próxima semana o dentro de 2 semanas, Walter? I don't know. Porque todos. Yo ya sé en qué juego. Ok, tell me, Walter. What do you do? De lo que usted dijo, eso estaba pensando. El dibujo de la pizarra. O sea, que tú dibujas en la pizarra y los otros adivinan qué es, Walter. Sí. It's a good idea. Puede ser una buena idea, Walter. Ahí lo tenemos. Lo haremos por votación, Walter. Por ejemplo, si quieren hacer alguna otra cosa más o quieren conversar entre compañeros, quieren conocerse. Okay, creo que tenemos 2 semanas más, chicos, de clases. Entonces, ya creo que de ahí creo que terminamos. Ok. Que nosotros también creo que ya entramos a exámenes. Creo que sí, dentro de 2 semanas creo que nosotros también ya entramos en exámenes y creo que ya terminamos con el curso, creo que, Walter. Profe, ya acabé. Ok, please show me. Puedes enseñarme. Ok. Ok, show me, Walter. Déjame ver. Okay, your favorite place is a park, ¿no? No. ¿Cuál favorito es tu parque? ¿Desde el parque, mami?
Okay, thank you, Walter. See you. Bye. Take care. Okay, take care, Walter. Goodbye. Bye, teacher. Okay, show me with César. Déjame ver, César. Okay, what's your favorite place? Okay, show me. Okay, what's your favorite place, César? ¿Cuál es tu lugar favorito, César? I can say. Okay, thank you, César. Thank you. Take care. See you in the next class. Nos vemos. Goodbye. Bye. Bye. Cuídate mucho. Ay, profe. Okay. Goodbye, César. Okay, déjame ver. Mm-hmm.